thank you na eskatu nahi diet atzerapenarengatik. Bosera Mae Batxordean eh erabaki dugu mi, minutu bateko isilunea egitea. Jorge Romeroren Omenez dakizunez atzo lan istripu baten ondorioz hiltzen eta beraz horren e, Omenez egingo dugu isilunea. De sentarse. Reciba la familia de Jorge Romero, el cariño y la solidaridad de toda esta corporación y nuestro profundo sentir y pésame por el fallecimiento ayer de Jorge. Ahora, si les parece, vamos a iniciar el debate en sesión extraordinaria y urgente sobre las ordenanzas fiscales. Lo primero que tenemos que hacer es pronunciarnos sobre la urgencia de esta sesión. Votos a favor. Se aprueba, por tanto, por unanimidad. Y ahora procederemos al debate. Les he repartido una pequeña tabla en la que se recogen las ordenanzas que iremos eh, debatiendo y votando una por una y las que votaremos en bloque por cuanto que cuentan con dictamen desfavorable de la comisión y además eh, no tienen enmiendas ni acuerdos previos. Por lo tanto... Sí, señor Uriarte. Sí, eh, en la lista no están incluidas eh, tres y nosotros nos gustaría que también se votasen de forma diferenciada. Estamos hablando de la 710, la 711 y la 81. Bueno, sí, la la sí sí. sí. Por la lo tanto, 2 -2> ¿ustedes quieren incorporar también al debate? Queríamos, Nos gustaría que la 710 y la 711 se votasen por separado. Perfecto. Bueno, por lo tanto, tomado ese apunte. Vamos a iniciar eh, el debate con la ordenanza eh, cero. Abriremos un turno de intervenciones para los grupos que lo deseen. Si no hay intervenciones, lo que haremos es eh, directamente proceder a su votación. Vamos, por lo tanto, a eh, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público locales, que es la ordenanza fiscal número cero, para el ejercicio 2017. ¿Intervenciones al respecto? No habiendo intervenciones, procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente ordenanza, el siguiente punto del día es la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. La ordenanza fiscal número 2 para el ejercicio 2017, en este caso, tiene dos enmiendas, una presentada por Bildu y otro por el Grupo Popular. Y en este caso eh, procedemos a su debate. Inicialmente, sí, señora Larrión. Sí, eh, nosotros retiramos la enmienda, con lo cual. Vale, perfecto. Por lo tanto, queda retirada la enmienda del Grupo EH, EH Bildu y se mantendría la enmienda del Partido Popular. Señor Uriarte. Sí, eh, muchas gracias, señor presidente. Yo, eh, sin, sin querer replicar absolutamente los debates que ya hemos tenido en la Comisión de Hacienda, pero sí que me gustaría recalcar que aquí lo que estamos pidiendo. Es nuestra enmienda lo que pide es la congelación la congelación y que se mantengan los precios del impuesto de vehículos que ya están vigentes en el 2016. Hay que recordar que la subida acumulada que está planteando el equipo de gobierno es una subida de de casi un 20% para la mayor parte de los vehículos de esta ciudad. Es un 10% por incremento de tarifas y otro 10% por reducción de bonificaciones. Nosotros consideramos que esto es excesivo y por lo tanto es por lo que presentamos nuestra enmienda para que los precios, los precios de las tarifas se congelen. Gracias. Muchas gracias, señor Ugarte. Turno de los grupos no enmendantes. Señor Fernández, no desea intervenir. Señor Hinojal, tiene usted la palabra. Eh, bueno, buenos, buenos días a todos. Y por no repetirlo, ya he hablado en la, en la comisión. Eh, sí que desde los servicios técnicos del Ayuntamiento nos han hecho llegar la necesidad de eh, incorporar una pequeña aclaración, una nota aclaratoria en la enmienda la que ya presentamos en su día para la, la ordenanza de reguladora de vehículos de tracción mecánica, sino. Me quiero olvidar. Eh, simplemente, si la puede repartir, por favor. Eh, básicamente, lo que dice es que eh, nosotros nos referíamos a la diputación como entidad y lo que dice la, la corrección es que nos tenemos que referir a la norma, a la norma, fuera competente. Únicamente es una corrección formal, con lo cual entiendo que no, no tiene por qué haber mayor problema. Lo que usted está planteando es una corrección técnica de la enmienda aprobada en la comisión de, del, del pasado miércoles. Y queda un, eh, un, una segunda corrección también de otra enmienda presentada que va en el, mismo, en el mismo sentido. Una tiene que ver con las bonificaciones por emisión de, de CO2 y la otra tiene que ver con, con la reducción de la bonificación a los vehículos, los vehículos considerados históricos. Muchas gracias, señor Inojal. No desea seguir interviniendo. Que ya está aclarada las dos correcciones técnicas que se presentan por parte del Grupo Socialista. ¿Se desea intervenir? ¿No? Por parte del Grupo Nacionalista. Sí, señora Gonzalo. Es que, señor presidente, no, en relación con lo, lo que se ha planteado por parte del Grupo Partido Popular de mantener eh, eh, las cuotas que en el tiempo que estaba establecido. Eh, recordar que eh, aquí se ha aludido en varias ocasiones a que se trató en la ponencia de fiscalidad este impuesto y que de alguna forma había un consenso por parte de todos los grupos de que algún, de alguna manera habría que evitar de la universalización que se estaba dando en algunas de las bonificaciones que teníamos establecidas. Eh, porque además tenemos que alinearnos, de alguna manera estamos hablando a nivel de ayuntamiento que somos un referente, a nivel medioambiental creemos que tenemos que ser ambiciosos en esa política eh, medioambiental, tenemos eh, el plan de lucha contra el cambio climático, tenemos un montón de, de iniciativas en este sentido y yo creo que en ese sentido también fiscalmente tenemos que eh, ir avanzando. Es verdad que además tenemos que tener en cuenta que hay en la clasificación que, que ustedes planteaban en la enmienda había una serie de, de una clasificación que hay actualmente muchos vehículos en Vitoria que realmente eh, podían... Alcanzarla, podrían tenerla y, sin embargo, su emisión de CO2 al ambiente no está garantizada, es decir, eh, de alguna forma hay una clasificación B o C que ustedes plantearon mantener y sin embargo, eh, como decíamos, pues esa es eh, lo importante y lo que de verdad nos va a dar garantías de que cumplimos con eh, criterios medioambientales es eh, tanto el tema de la bonificación que ya salió dictaminada favorablemente el otro día a favor de los coches híbridos a favor de, a favor de los eléctricos que fueran enchufables, pero y de aquellos que sean cero emisión y que sean eco. En definitiva, creemos que hay que ser ambiciosos, como digo, en estas políticas, porque eh, si queremos ser referente también, eh, a, somos referente a nivel medioambiental, tenemos, eh, como digo, que alinear nuestra política fiscal en esta dirección. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Gonzalo. Por parte del Grupo de ¿desea intervenir? No, no hay intervenciones turno de réplica si es necesario, señor sí, Brevemente, en, en ningún caso el eliminar la universalización de la bonificación supone el, eliminarla completamente. En eso no había ningún acuerdo en la ponencia de fiscalidad y en ningún caso en la ponencia de fiscalidad se dijo que las tarifas iban a incrementar un 10%, eso es algo que no estaba incorporado. Es verdad que se hablaron de las bonificaciones, pero entre mantener bonificaciones universales y quitarlas completamente hay un gran recorrido y ustedes se han ido de un extremo al otro. Pero bueno, Gracias, señor Uriarte. ¿Alguna intervención más? No. Por lo tanto, retirada la enmienda de H. Bildu, procede a votar la enmienda del Partido Popular y las dos enmiendas y moche de correcciones técnicas presentadas por el Grupo Podemos. Empezamos por la enmienda del Partido Popular a esta ordenanza relativa al impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica. La enmienda 1. Señor presidente, sería interesante que para aliviar, para agilizar y entender mejor el debate que leyese, que, por lo menos que, que leyese el título de la enmienda a la que se está refiriendo en cada uno de los casos. Correcto. En este caso estamos hablando de eh, la enmienda número uno del Partido Popular, relativa a el impuesto de vehículos de tracción mecánica. No, presidente, creo que no es la dos. Me parece, porque la 1 sí. es, es la que hacía referencia ¿Y a las retirada, bonificaciones ustedes? que se estaba retiradas. Es la enmienda 2 que hace referencia a las boni a las, Por lo tanto, la, la enmienda del Partido Popular queda retirada, se había recogido en el expediente, y queda entonces la enmienda número 3 del Partido Popular que hace referencia a. No, es el 3. No, Yo creo que es la 3, sustituir el artículo 6.1. Que, es, que hace referencia a sustituir el artículo 6.1 sobre las tarifas, los precios. Correcto. Todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Por lo tanto, queda rechazada con el voto favorable del Partido Popular y el voto contrario de H. Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, Podemos e Irabasi. Ahora procederían la votación de eh, las dos enmiendas eh, de carácter técnico que ha presentado eh, el Grupo Podemos en la misma ordenanza reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. La primera de ellas hace referencia al artículo 4.3 sobre la bonificación del 50% del impuesto para los vehículos históricos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables de los grupos EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, Podemos, Eirabasi y el voto contrario del Grupo Popular. Y ahora sería la enmienda presentada por el Grupo Podemos, que haría la número 3. También relativa a este impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que hace referencia al artículo cuarto y en concreto a las bonificaciones tanto de los coches eléctricos como de los híbridos, en el que se establece que solo serán de aplicación cuando se establezca la norma foral reguladora del impuesto. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Por lo tanto queda aprobada con el voto favorable de los grupos EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Podemos. Partido Socialista, Irabasi y la abstención del Partido Popular. Ahora corresponde la votación de la ordenanza eh, fiscal municipal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en su totalidad. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda por lo tanto aprobada con los votos favorables de el Grupo Nacionalista, el Partido Socialista, Podemos e Irabasi. La abstención del Grupo H Bildu y el voto contrario del Partido Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día. En este caso es la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Es la número 3, la delicio, para el ejercicio 2017. Hay dos enmiendas reservadas por el Grupo, eh, una Bildu y por el otro por el Grupo Popular. Disculpen, es del Grupo Podemos y del Grupo Popular. Señor Hinojal, estamos hablando ¿sí? de la enmienda número 6 suya, sobre el Sí, Si sí, considera bien el, el, el señor presidente, retiraremos la, retiraremos la, la enmienda. Retiran, por lo tanto, las enmiendas. Las seis. Sí, las seis. Bueno, la las Tienen las seis, la ocho y la nueve. No, perdón, las seis en este caso. Sí sí, 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 sí. Queda retirada, por lo tanto, la enmienda número seis. Sería ahora del Grupo Popular. Señor Uriarte, ¿desea intervenir? Eh, sí, simplemente recordar que nosotros lo que, lo que proponemos es que se establezca una bonificación del 50% en el ICIO para las obras de rehabilitación a aquellas eh, familias, unidades familiares que tengan una renta inferior a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. Gracias. Muchas gracias. Más intervenciones por los grupos no emendantes. Señor Fernández. Sí, bueno, anteriormente el señor inojal hacía referencia a unas enmiendas sin boche por cuestiones técnicas. Eh, la misma situación ha ocurrido con algunas que se aprobaron otro día por parte de nuestro grupo y alguna en bueno, pues aquí va junto con, con Podemos, referidas, y las voy a repartir, son tres, no sé si se pueden votar a la vez o en diferente, porque hacen referencia al artículo 8.2, y, y es, lo, es la, la misma, habíamos eh, situado a la Diputación como institución, y solo cambia que será de aplicación esta unificación cuando así lo establezca eh, la norma foral reguladora de, del impuesto, hace referencia a, a las modificaciones por rehabilitación por habitación y accesibilidad en su conjunto y las de la instalación de, de puntos eléctricos en, en los garajes. Ha sido son enmiendas técnicas que nos han recomendado desde el departamento jurídico, por lo tanto pues las, las presentamos en boche. Presidente, esto es una enmienda que ya estaba incorporada. Te lo... lo que está planteando, al igual que en el punto anterior, es una corrección técnica por recomendación de los servicios jurídicos del ayuntamiento. Y lo que se incorpora es la adaptación a la norma oral. Es una salvaguarda de carácter técnico que se presenta. ¿Más intervenciones en este punto? Señor Hinojal, no. del Grupo Socialista, del Grupo Nacionalista, Grupo H. Bildu. No. Por lo tanto, señor Uriarte, ¿quiere utilizar su segundo? Vale. Pues tendríamos en este eh, expediente de aprobación provisional de la, eh, de la modificación de la ordenanza fiscal sobre el licio, tendríamos una enmienda del Partido Popular que hace referencia al artículo 4, que ha sido explicado por el señor Uriarte, y eh, tres enmiendas eh, de carácter técnico presentadas por el Grupo Irabasi para adaptarla, en todo caso, a la norma foral que regula este impuesto. Procedemos a la votación de la enmienda del Partido Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Partido Popular. Y el voto contrario del Grupo de Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista Podemos e Irabasi. Y ahora procede la votación de las enmiendas eh, técnicas presentadas por el Grupo Irabasi. Empezamos por la 2. Son todas referencias al artículo 8 y lo que establece es que siempre hay que adecuarla a la norma foral reguladora de este impuesto. ¿eh? Es la adecuación a la norma foral. ¿Votos a favor de la enmienda número 2? Se aprueba por unanimidad. ¿Votos a favor de la enmienda número 5? Se aprueba por unanimidad. ¿Y votos a favor de la siguiente enmienda? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Por lo tanto, ahora sí procede la votación conjunta de la ordenanza número 3 relativa al Licio, en la que se han incorporado las tres enmiendas de carácter técnico incorporadas por el Grupo Irabasi. Y se ha rechazado la propuesta del Grupo Popular. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a eh, la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para el ejercicio 2017. Hay una enmienda del Partido Popular. Señor Uriarte, tiene la palabra. Sí, eh, muchas gracias. El, esta enmienda lo que, en, nuestra enmienda nosotros, en nuestra enmienda, nosotros lo que proponíamos era que se diese el mismo trato a, las, a, las, a los individuos y a las personas físicas en los casos de herencia, que ahora mismo se da a las empresas, a las empresas y a las personas jurídicas en los casos de fusiones y adquisiciones, de forma que cuando se genera una cuando alguien adquiere un inmueble por herencia. No se devengue el impuesto de plusvalías municipales en ese momento, sino que se devengue justo cuando se hace la transmisión. Entendemos que en este caso la, el ayuntamiento no pierde recursos porque la plusvalía continúa aumentándose, pero sí que eh, salvamos una situación injusta, que es el, el, el pedir a alguien en un momento dado a realizar un pago cuando no tienen por qué tener una mayor liquidez en ese momento. Muchas gracias, señor Uriarte turno de los grupos no enmendantes a esta ordenanza, señor Fernández, desea intervenir? No. Señor Rinojal, no. Por parte del grupo socialista, señor Pojmunain, tampoco. Zapatero, tampoco. Señora Gonzalo del grupo nacionalista, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, señalar respecto de esta enmienda de, que presenta el Grupo Popular, que la fecha del devengo no la fijamos en la ordenanza municipal, es una cuestión de habilitación. Entonces, la fe, el momento del devengo pues, se fija por norma foral y, en consecuencia, pues no, no puede prosperar esta, esta propuesta, que esta enmienda que ustedes plantean a esta ordenanza. Gracias. Gracias a usted, señora Gonzalo. ¿Por parte del Grupo de se desea intervenir? No desea intervenir. Turno de réplica, señor Uriarte. Sí, brevemente, porque no quiero replicar, el, re, renovar, re, repetir todos los debates, pero, señora Gonzalo, esta enmienda precisamente va condicionada a que se modifique en la norma foral posteriormente, que es justo igual que las tres o cuatro que acaban de aprobar ustedes. O sea, es el mismo texto en el que se hace referencia a que entre en vigor cuando se modifique la norma foral. Entiendo que ustedes no la quieren aplicar. Nosotros pedimos que se aplique, que se, que se permita a los particulares, tener la misma ventaja del no devengo de la plusvalía que ahora mismo tienen las empresas en los casos de fusiones y excisiones Gracias señor Uriarte no habiendo más intervenciones se procede a la votación en primer lugar de la enmienda reservada por el Grupo Popular haría la enmienda número 5 del Partido Popular sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana según el esto es el número 5 la enmienda Tiene usted razón, señora secretaria general. Son dos enmiendas, la número 4 y la número 5. La da por defendida. ¿Y la 4? ¿Desea.? Ya está. Vale, perfecto. Entonces, por lo tanto, vamos a proceder a la votación. Primero, de la enmienda número 4, presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con los votos favorables del Partido Popular y el voto contrario de E.H. Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista Podemos e Irabasi. Procede la votación de la enmienda, ahora sí, número 5 del Partido Popular, también sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazado con el resultado de la votación anterior. Ahora procede la aprobación provisional del de conjunto de la ordenanza sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? abstenciones queda por lo tanto aprobada con el voto favorable de los grupos EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, Podemos, la abstención del grupo Irabasi y perdón. Perdón, el voto favorable del grupo EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, las abstenciones del grupo Podemos e Irabasi y el voto contrario del Partido Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Que es la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas. Aquí hay eh, varias enmiendas reservadas por parte del Grupo Irabasi, por parte del Grupo Podemos, por parte del Grupo Bildu y por parte del Grupo Popular. Por lo tanto, estamos hablando del Impuesto a Actividades Económicas. Hay enmiendas reservadas de todos eh, los grupos excepto del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, señor Fernández, le voy a dar la palabra. Bueno, llegamos a al, al punto y al, al debate y yo eh, voy a retirar la enmienda que había presentado del 2 con 2, ya que hemos llegado a, un, a una enmienda transaccional con el grupo H. Bildu. donde recogemos un poco o hacemos un, un esfuerzo eh, para intentar llegar a un acuerdo, en este caso, situamos el, el coeficiente por 1,93, pero más allá lo, lo que queremos es que haya una transformación de la fiscalidad en, en nuestro ayuntamiento, por lo tanto lo que entendemos es que se tiene que empezar a dirigir más esa fiscalidad hacia la, las personas y no hacia esa minoría, hacia el capital y, y hacia la, la patronal. Nuestro objetivo era ese, siempre ha sido ese desde el principio, el, el romper la foto que se dio el año pasado, que no nos parecía correcta. Y, por lo tanto, hemos llegado a este, a este punto, a esta enmienda transaccional con el Grupo escaleria Bildu, para intentar eh, conseguir un, sacarla adelante y, y así avanzar en una fiscalidad mucho más progresiva en este ayuntamiento. Mías Suri, turno ahora del Grupo Podemos. Señor Hinojal. Sí, eh, bueno, yo en, para este punto desde, desde mi grupo tenemos tres enmiendas reservadas. Eh, anuncio que la número 8 la vamos, la vamos a retirar, pero sí que mantenemos las otras dos enmiendas y al igual que con el resto, eh, con los puntos anteriores, tenemos que repartir. Ya lo siento, Javi. Tenemos que repartir una corrección meramente técnica que tiene que ver con, con aquello de la, de la norma foral. Y ahora intentaré defender las dos enmiendas presentadas. Eh, nosotros creemos que, por normalización, no solo, con, eh, no solo dentro de la Comunidad Autónoma Vasca, sino con el resto de, de provincias del Estado, eh, debemos de facturar el impuesto de actividades económicas desde el millón de euros, porque creemos que es, que es lo justo. Debemos de que tiene que haber una normalización con respecto al impuesto y esto ya lo hemos defendido en la Comisión y aquí mantenemos, mantenemos nuestra postura. Y también mantenemos eh, el tipo. Eh, el tipo que, que ya anunciamos en la comisión, que era para este año un 2,04% de, de tipo de aplicación, con una subida progresiva hasta el año 2019 de 2,20%, eh, más o menos un 10% de, de, subida, de subida anual hasta conseguir el, el tope, por lo mismo que hemos dicho antes. Eh, las ciudades hermanas, las grandes capitales de, de la comunidad, tienen tipos parecidos y creemos que, que Vitoria ha, eh, pues bueno, ha de estar similar, similar a ellos eh, con respecto a la enmienda transaccional presentada por, por, Ira, por y ganar y el grupo EH Bildu, eh, nosotros diremos que nos va, si, se, si se presenta, como entiendo que se va a presentar eh, diremos que nos vamos, nos vamos a abstener. Eh, sí que vemos un paso positivo, sí que creemos que es positivo aumentar el, el tipo, pero no vemos, creemos que hay que ser más valiente, hay que ser más ambicioso, hay que llegar al 2 al 204, hay que marcar una hoja de ruta para llegar hasta el hasta el 220, hasta el hasta el máximo y es lo que nosotros proponemos. Digo, no pondremos objeciones a que se cumpla, nos abstendremos en su votación, pero seguimos manteniendo la nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista. Señor Zapatero. Como hay grupo enmendante, es el eh, señor Alarrión o el señor Velasco. Señora Alarrión, su turno. Vai, es que recasco. Eh, bueno, en nuestro caso también retiramos eh, la, la enmienda que hacía, no tengo ahora el número aquí, la que hace referencia al coeficiente, porque entendemos que eso se subsana con la propia norma foral, porque además vamos a votar a favor de, de la presentada por Podemos que regula que se va a aplicar a partir de la de un millón. Eh, esa queda retirada y en segundo caso la que hacía referencia a los coeficientes eh, hemos llegado a un acuerdo y es la que se ha repartido transada con el grupo Irabasi con lo cual o sea, una queda sustituida y una queda retirada no sé si para la secretaria está claro qué es lo que estamos haciendo <laughs> hay dos eh, de, numer de numeración consecutiva una la retiramos de la votación la que hace referencia al coeficiente para las empresas que van de un millón a un millón novecientos, el volumen de operación de empresas de entre el millón y el millón novecientos noventa y nueve mil, esa retirada. La número cuatro retirada, y entonces supongo que será la cinco, la siguiente en correlación, la que queda sustituida por la transada con, con el grupo Irabasi. En cualquier caso, estamos en el gran debate de hoy, lo mismo que fue el gran debate del año pasado, es el impuesto sobre actividades económicas que ha planeado sobre este ayuntamiento y que tan nefastas, tan nefastas consecuencias ha dejado en la recaudación en este ayuntamiento. Bueno, desde luego hoy creo que, que es de agradecer la actitud responsable que hemos tenido la mayor parte de los grupos porque nos hemos movido de nuestra posición original. La posición original, desde luego, de, de algunos grupos que estamos aquí, partía del 2,2, aquel acuerdo que alcanzamos con el Partido Popular hace dos años, y sin embargo sabíamos que no podíamos, eh, si queríamos conseguir, desde luego, una situación favorable para toda la ciudadanía, que había era necesario moverse. Hicimos un primer planteamiento donde nosotros nos movíamos también ya 25 centésimas y hemos llegado en este momento a un punto de acuerdo del 1,93. Acordamos, desde luego. La, o, o Queremos felicitar la, la actitud de Irabasi que ha transado con nosotros bajando el 2,2. Evidentemente agradecer también la de Podemos que aunque ellos piensen que el número es bajo se van a abstener con ánimo de, de conseguir que se alcance este acuerdo y desde luego también la del Gobierno eh, sabiendo que de su planteamiento original están subiendo y haciendo ese esfuerzo para alcanzar un acuerdo por todo lo que conlleva este acuerdo. Creemos, y lo decíamos así, que el acuerdo tiene que ser para que los y las gastistarras salgan beneficiados. Creemos que este acuerdo al que beneficia, desde luego, es a los y a las gastistarras. Y, y creo que todos nos dejamos pelos en la gatera, absolutamente todos, pero creo que, lo decíamos, ni un solo grupo nunca, ni, un sola, ni una sola persona tiene todas las respuestas. Hemos alcanzado este acuerdo porque entre todos hemos ponderado qué es lo que iba a ser mejor para la ciudadanía. Y creemos que esa tiene que ser la vía, la del acuerdo, la de poner a los y las gastarras por delante. Y bueno, cuando, cuando esto se haga realidad, lo veremos económicamente, pero sobre todo yo creo que, que, que da pie a acuerdos muy importantes de ciudad. Muchas gracias, señora Larrión. Turno ahora del Grupo Popular. Señor Uriarte. Bueno, pues como veo que va a ser la tónica en el Pleno de hoy, como no podíamos ser menos, nosotros también vamos a presentar una enmienda, eh, en este caso en y en papel para que se reparta a los grupos y porque nosotros, y porque nosotros entendemos que efectivamente alguien eh, tenemos que movernos tenemos que movernos y por eso es, por lo que nosotros entendemos que, vista la situación que se estaba creando y visto lo que se estaba, lo que se estaba haciendo, eh, visto cómo están ustedes forzando a la ordenanza a aprobar algo que está fuera del ordenamiento jurídico vigente en este momento y cómo ustedes están aprobando algo que es exceder los límites, que excede nuestra capacidad y en este caso sin ninguna salvedad legal, señora Gonzalo, ustedes están aprobando el, el el cobrar el impuesto, un nuevo impuesto a más de 800 pymes que facturan entre 1 y 2 millones de euros, que es algo que la legislación vigente no les autoriza, pero que lo están lo están intentando aprobar ya. Nosotros lo que vamos lo que estamos haciendo es cumplir el acuerdo. Y precisamente, como verán, nosotros lo que estamos haciendo es movernos del acuerdo. Nosotros no estábamos de acuerdo con el 188 que ustedes planteaban y que ustedes aprobaron en la Junta de Gobierno. Ustedes aprobaron en la Junta de Gobierno el 188 y nosotros les habíamos advertido que teníamos una interpretación distinta del acuerdo. Ustedes, señores del Partido Nacionalista y señores del Partido Socialista, aprobaron 188 porque consideraban que eso era lo que correspondía al acuerdo. Nosotros no no, no estábamos, no, no estábamos conformes con su interpretación. Pensábamos que era algo diferente, no nos llamaron para hablarlo. Bien, nosotros, visto lo que están haciendo y visto el derrotero por el que llevan ustedes esta ordenanza de impuestos a actividades económicas, nos hemos movido. Y nos hemos movido precisamente para llegar a un acuerdo. Y nos hemos movido hacia la interpretación del acuerdo que ustedes tenían en la Junta de Gobierno Local, que es cobrar el 1,88 el tipo del impuesto y cobrar a aquellas empresas que facturan más de 2 millones de euros, que es exactamente lo que ustedes aprobaron en la Junta de Gobierno Local. Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular ha hecho un gran esfuerzo intentando acercar posturas a, aquellas, a aquellos grupos políticos que firmamos el pacto. Y creo que esto, en este caso, ante la interpretación que me parece que las interpelaciones del señor Zapatero, y de la señora Gonzalo está claro cuál es nuestra voluntad de cumplir, el, de cumplir el acuerdo y voy a explicar por qué lo hemos hecho. Lo hemos hecho porque estamos preocupados, estamos preocupados por lo que están ustedes haciendo. Estamos preocupados por cómo quieren cobrar ustedes un nuevo impuesto, un nuevo impuesto a más de 800 pymes de esta ciudad y no lo compartimos. Por lo tanto, nosotros creemos que con esta propuesta, que con esta propuesta se puede. Cobrando el 1,88, ¿se, se puede con el 1,88 como tipo mantener, mantener a las empresas que en este momento facturan entre 1 y 2 millones fuera del impuesto de actividades económicas. Gracias. Muchas gracias, señor Oriarte. Turno del Grupo No Enmendantes, en este caso el Partido Socialista. ¿Desea intervenir? Señor Zapatero. Gracias, señor presidente. Buenas tardes ya a pues, la hora que es a todos y a todas. Bien, en este sentido, desde el Partido Socialista siempre hemos querido respetar, como dije el otro día en, la, en el debate de ordenanzas, todos los pactos a los cuales hemos llegado a, a todos los acuerdos que, en los cuales bueno, pues, eh, se ha intentado encarrilar este tema que es enormemente delicado y que está condicionando todo el debate de ordenanzas. A, al Partido Socialista el, le interesa la ciudadanía, le interesa a los ciudadanos la situación económica de los ciudadanos, pero también de los centros productivos. Es decir, las empresas, autónomos, cooperativistas, etcétera, Porque, a fin de cuentas, son centros de producción de I+.D., son centros de producción de riqueza, de los cuales se beneficia toda la ciudadanía y todos los vitorianos y vitorianas. Y, por ende, es un centro de recaudación para eh, sostener, el, eh, sostener el, eh, el nivel de servicios y prestaciones que tiene esta ciudad, que consideramos sumamente importante que se mantenga que hay que hacer algún esfuerzo, pues se hace eh, sin confiscar. Es decir, todo principio, de, todo principio de, de derecho fiscal tiene tres fundamentales pies. En primer lugar, la suficiencia. En segundo lugar, la progresividad. Y en tercer lugar, que no haya un eh, ánimo confiscatorio. Eh, en este sentido, consideramos que lo que se ha planteado era algo era correcto y en este sentido lo apoyamos. En beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria, de las empresas, trabajadores y familias. Gracias. Muchas gracias, señor Zapatero, turno del Grupo Nacionalista, señora Gonzalo. Gracias, señor presidente. Bueno, en relación con este impuesto, eh, como ustedes ya eh, recuerdan, eh, bueno, pues de alguna forma nosotros planteamos un, un tipo que y con las actualizaciones, que es lo que eh, teníamos eh, recogido. Evidentemente valoramos, bueno, pues el esfuerzo que están haciendo, pero llegan tarde. Llegan tarde. Llegan tarde porque, eh, en relación con, con esta cuestión, nosotros lo que ya anunciamos en esa comisión es que, por encima de todas las situaciones, eh, lo que vamos a poner es el interés de la ciudad. Y en este momento el interés de la ciudad nos está demandando un esfuerzo, un esfuerzo a todos, un esfuerzo que se hace porque hay que recordar que tenemos un déficit estructural en este ayuntamiento de 20 millones de euros. Hay que recordar que la intervención nos lleva recordando desde hace varios años la necesidad de incrementar nuestros ingresos, reducir nuestros gastos o hacer una fórmula mixta, que es un poco lo que eh, este equipo de gobierno se plantea para, eh, de alguna forma, eh, Darle un mmm, mayor fuelle a este ayuntamiento, es decir, que tengamos mayores recursos para otros proyectos, para, para, para la ciudad de Vitoria, que la vamos a poner por encima de todo y que, en la misma medida que ustedes hablaban en un impuesto anteriormente, concretamente en los vehículos, de que se exigía un cierto esfuerzo adicional a, a la ciudadanía, pero alineado, como decía entonces, a la política y a la referencia en política medioambiental que lleva este ayuntamiento, en este caso también. Eh, Pedimos ese esfuerzo eh, a las empresas. Entendemos que está dentro de, del margen que, al que, que podemos alcanzar y eh, nosotros, sobre todo, lo que vamos a poner es por encima del interés de, de Vitoria. La situación económica de la ciudad, sí que creo que eh, también hay que valorar el esfuerzo que otras fuerzas políticas. Eh, de, este, de este Pleno, de este ayuntamiento, están realizando, eh, renunciando también a ciertos posicionamientos, en una medida, en un grado. También, eh, por nuestra parte, efectivamente, el, eh, hemos hecho en favor de, de propuestas que se nos habían hecho desde otros grupos el incluir a, eh, que se, en este impuesto a aquellas empresas cuyo volumen de facturación alcanzara el millón de euros. Eh, y nosotros eso eh, también lo aceptamos. Lo aceptamos el otro día en la comisión, lo mantenemos ahora. Como no puede ser de otra forma, pero sobre todo vamos a primar en este caso el interés de la ciudad. Creemos que estamos moviéndonos en un margen aceptable y eh, sorprende un poquito también, pues el planteamiento que hacen ustedes cuando conocen que municipios muy próximos al nuestro eh, tienen este nivel eh, ya reconocido de, eh, del, del, del volumen de operaciones, es decir, en la inclusión de aquellas empresas que alcancen ese volumen de operaciones en un millón. Es decir, que no estamos planteando Ninguna, eh, no tenemos ningún carácter confiscatorio ni un ánimo recaudatorio. Lo que planteamos es, por una parte, ir eh, recuperando el músculo económico de esta ciudad, recuperándolo, porque necesitamos hacer inversiones para la ciudadanía y que, por encima de todo, sí que efectivamente vamos a poner el interés de la ciudadanía. Lo anunciamos el otro día en la comisión y este, eh, esta propuesta que, que hacen, eh, esta enmienda transada que han presentado estos grupos, nos parece que eh, también. Por su parte se ha hecho un esfuerzo, volvemos al acuerdo, creo que, que es necesario seguir trabajando en el acuerdo y en ese sentido, pues eh, nosotros la vamos a apoyar. Gracias. Gracias a usted, señora Gonzalo. Turno de réplica. Señor Fernández, ¿desea intervenir? No desea intervenir, señor Hinojal tampoco. Señora Larrión. Es que una... Pues hombre. Yo creo que hay que comentar algo respecto a este movimiento de última hora del Partido Popular, porque además ellos pretenderán decir que lo hacen por preocupación por la ciudadanía, pero se les olvida un concepto que yo creo que lo ha explicado muy bien el señor Zapatero, no solo hoy, lo ha explicado habitualmente también allá donde donde tiene la oportunidad de hablar, y es el principio de suficiencia. Eso de que tenemos que recaudar en este ayuntamiento el dinero suficiente para para dar todos los servicios. Y eso no es porque ahora a última hora ustedes traten de salvaguardar al máximo posible los intereses del SEA. Puede ser que hayan hecho un gesto con el que crean que pueden convencer o tratar de captar aquí algún, algún partido político, pero su actitud, desde luego, no es, no es de suficiencia no, o no busca la suficiencia de este ayuntamiento. Desde luego, no busca el bienestar de los y las ciudadanos. Y sí que es un, una lanza de última hora para tratar de, de yo creo que buscar contradicciones quizás en algún grupo, que espero desde luego sinceramente que no alcancen, pero sobre todo porque su actitud no se basa en una sensación o una cuestión de responsabilidad ni con este ayuntamiento ni con los y las gasteizarras. Y sin embargo, ese ha sido precisamente lo que nos ha movido, por lo menos a nosotros supongo que... Puedo hablar en el resto de grupos, ese principio de que queríamos eh, eh, responder a lo que se necesita en esta ciudad, cuando hablamos de que queremos los servicios de Dinamarca y no podemos pagar los impuestos de Bulgaria, pero también de una, una frase que dice mucho Anchón y que yo creo que es la clave de por qué nos hemos movido todos del 2,2 también buscando el beneficio de esta ciudad y es que los impuestos son muy impopulares. No tenemos ninguna duda de que hoy, cuando estamos subiendo impuestos a las grandes empresas, pero también a los ciudadanos, no será el momento en que salir a la calle y precisamente nos vengan a felicitar. Son muy impopulares. Es muy fácil hacer populismo diciendo que no suban los impuestos. Pero por impopulares que sean, nosotros los vamos a defender cuando son necesarios, porque preferimos ser impopulares poniendo los impuestos que nos tocan, que sacrificar lo que ustedes han estado dispuestos a hacer, y es que este ayuntamiento no tenga la capacidad económica suficiente para ofertar todos los servicios y cubrir todas las necesidades de la ciudadanía. Y eso es lo que nos ha llevado a alcanzar este acuerdo, donde hemos cedido absolutamente todos, donde todos nos hemos movido de las posiciones ideales, donde alcanzamos cuestiones que son un tanto impopulares, pero porque por encima de todo está lo que necesitan los y las gastistarras, y es lo que nos ha llevado a esta propuesta. Es que rico que Cascosuri, La Río turno del Grupo Popular. Señor Uriarte. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que eh, nuestra propuesta ha sido una propuesta de, en la que nosotros hemos hecho un esfuerzo de aproximación. Hemos hecho un esfuerzo de aproximación en el que nos hemos movido tanto hacia las posturas del resto de firmantes del acuerdo que prácticamente hemos asumido... La misma propuesta que ustedes han, han sacado de la Junta de Gobierno Local, que es un 1,88 y 2 millones de facturación, que es lo que ustedes aprobaron en la Junta de Gobierno Local. Por lo tanto, no me diga a mí usted que, que llegamos tarde. Yo, yo no sé dónde han estado ustedes los 40 minutos que han llegado tarde a este pleno, pero lo que yo sí le digo es que nosotros lo que hemos hecho es movernos para acercar posturas con ustedes. Y por eso es por lo que a mí, que me digan que ahora llegamos tarde. Yo, señora. Señora secretaria, ¿no estamos haciendo la aprobación inicial hoy? ¿No es hoy la aprobación inicial? ¿No estamos aprobando inicialmente hoy? Entonces, ¿en qué llegamos tarde? ¿Me quiere usted decir, señora Gonzalo? ¿En qué llegamos tarde? ¿Qué pasa? ¿Que lo que hace dos días era algo indispensable para ustedes resulta que ya no lo es? Es que ustedes hace dos días votaron en contra de lo que hoy van a votar a favor. Y nosotros les decíamos que teníamos un acuerdo y ustedes lo interpretaban de otra manera. El señor Zapatero me dijo, hay que respetar los acuerdos por encima de todo, pero ¿cuáles? ¿Los últimos, los penúltimos, los antepenúltimos? Mire, yo le voy a respetar aquello que hemos firmado. Aquello que hemos firmado, yo no sé si usted tiene un acuerdo firmado con el BILDU o lo tiene con otras fuerzas políticas. Nosotros hemos firmado un acuerdo con ustedes. Y aunque no coincidamos, coincidimos al 100% en la interpretación, y lo hemos dicho abiertamente, queremos mantener ese acuerdo. Y porque queremos mantener ese acuerdo, hemos hecho este movimiento, que es un movimiento muy importante de acercar posturas entre ustedes, del señores del Partido Nacionalista Vasco, señores del Partido Socialista, y nosotros, que ustedes ignoran. Ignoran. ¿Por qué? Porque quieren irse con esos, con los, con los de que tienen ahí arriba y que parece que son los que quieren, creen que les preocupan las personas. ¿Qué personas? Usted no me hable de, combatir, de, de cromos. Usted, por favor, señora Larreón, no me hable. Si usted se lleva, lleva todo el tiempo que está en este pleno cambiando cromos. ¿Me quiere usted explicar lo de Udalvilcha? Esos proyectos que tiene. Pero si usted precisamente lo que le cambió el otro día, lo que le amenazó el otro día, es que... El otro día en la comisión lo que les estaba diciendo a los dos señores del Partido Nacionalista Vasco es que tomase nota de lo que estaba pasando con el IAE, porque esto es lo que con el resto de impuestos, porque es lo que iba a pasar. Nosotros estamos ofreciendo un pacto sin condiciones. Nosotros no estamos condicionando el resto de enmiendas, ni estamos condicionando ninguna otra ordenanza. Es usted, señora Larrión, la que está permanentemente jugando a los cromos con el gobierno. Es usted la que está permanentemente amenazando al gobierno con que se hace una cosa o les bloquea en lo contrario. Es usted la que juega esto, no nosotros. Nosotros lo que decimos es que queremos respetar el acuerdo. Queremos respetar el acuerdo, el acuerdo que firmamos. Y usted no firmó. Usted no lo firmó, yo lo entiendo, y su obsesión desde hace un año es precisamente torpedear este acuerdo. Y es muy respetable, y es muy respetable, señora Larrión. Pero oiga, no me venga usted como gran defensora de los servicios públicos, como gran defensora de los servicios públicos, cuando su único objetivo es torpedear este acuerdo. Y ayer estaba dispuesto que o torpedeaban este o, o el Partido Nacionalista Vasco rompía el acuerdo con el SEA, o usted era capaz de bloquear todos los impuestos y no le importaba lo más mínimo. En aquel momento, ¿dónde estaban los servicios públicos que tanto le importaban hoy. ¿Dónde estaban? ¿Dónde los tenía usted, señora Larrión? No los tenía en ningún sitio. Eso era una preocupación para más adelante. No, eso es una preocupación de hoy. Muy loable, pero de hoy. Y yo sé que usted, usted es la gran cambiadora de cromos de este grupo, de este, de este pleno. No nosotros, no nosotros. Nosotros lo que intentamos es respetar los acuerdos a los que llegamos. Y por eso es por lo que hemos hecho este esfuerzo para movernos. Pero bueno, en fin, eh, yo... Yo no sé si he llegado tarde a la partida, señora Gonzalo, pero la realidad es que nosotros teníamos un acuerdo, nosotros no coincidíamos en la interpretación del acuerdo, nosotros nos hemos movido hasta su interpretación y ustedes se nos han ido tres pasos más allá. Y ustedes se nos han ido tres pasos más allá. Y resulta que su propia interpretación del acuerdo el lunes no coincide con la interpretación del acuerdo del miércoles. Nos han convencido. Ahora han vuelto a cambiar ustedes. Ustedes están jugando otra cosa. ¿Lo saben? Bien, pues muy bien. Ustedes van a subir los impuestos a 800 empresas. Y no les van a subir, van a crearles un impuesto nuevo a 800 pymes de esta ciudad. Muy loable. Ustedes consideran que es lo que hay que hacer, ¿vale? Pero sépanlo, están ustedes creando un impuesto nuevo para 800 empresas de esta ciudad. Con el gran problema, además, de que están incorporando a la ordenanza fiscal, a la ordenanza fiscal cosas que no están aprobadas y las quieren aplicar. Y esto va a generar un problema. Y este ayuntamiento tiene gran experiencia en resolver este tipo de problemas. Y esto va a acabar mal. Va a acabar mal porque ustedes están excediendo de sus competencias. Pero bueno, ya hablaremos. Muchas gracias, señor Yarte. tú no del Grupo Socialista, señor Zapatero. Sí, gracias, señor Presidente de la Corporación. Bien. Aquí de lo que se trata es de, lo, de datos absolutamente objetivos. La contabilidad. La cuenta de resultados del ayuntamiento es la que es. El ahorro que se genera es prácticamente nulo. Tenemos un agujero que es el que existe, el que se ha dicho por activa, por pasiva y por perifrástica, pública y privadamente. Se trata, a fin de cuentas, de conectar la necesidad de prestar servicios, de no ponerles un epitafio, no enterrarlos, los servicios que nos hemos dado, en cantidad y en calidad, con una suficiencia, como ha dicho la señora Larrión principio básico de cualquier sistema fiscal con una suficiencia para poder mantener ese tipo de actividad, no poner un epitafio y certificar el acta de defunción de los servicios en la ciudad de Vitoria. Y ahí es donde está el Partido Socialista en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Gracias. Gracias a usted, señor Zapatero. Turno del Grupo Nacionalista, señora Gonzalo. Presidente, vamos a ver. Eh... A mí me, yo sí que me reitero en el hecho de decirles a ustedes de trasladarles que llegan tarde. Llegan tarde porque ahora nos hacen un planteamiento de, de acordar sobre el IAE, pero negando estabilidad al resto de la política fiscal del ayuntamiento. En todo su planteamiento eh, ha ido en esa dirección. Y nosotros lo que queremos es buscar una propuesta y la propuesta del equipo de gobierno es una propuesta equilibrada. Y en ese sentido, sí que hemos valorado el esfuerzo que desde otros grupos eh, políticos ya se demostró en la comisión celebrada el, el día pasado y que eh, creo que puede haber hoy voluntad de mantenerla, de forma que haya una estabilidad eh, fiscal también en el resto de tributos y de tasas. Porque nosotros sustentamos nuestro, nuestra propuesta de equipo de gobierno, como se ha venido diciendo, desde luego en la suficiencia económica para mantener el número de servicios, la calidad de los servicios que tenemos. Hay que tener en cuenta también la importante diferencia que hemos, eh, que hemos reiterado en muchas ocasiones que existe entre lo que los ciudadanos pagamos por los servicios que recibimos eh, y, sin embargo, el coste de los mismos. Esa gran diferencia, de alguna forma, hay que ir... Eh, eh, acompasándola con un esfuerzo conjunto, porque cada uno de nosotros, empresas, eh, ciudadanos, familias, formamos parte de un todo. Y tenemos que ir avanzando en esta dirección de alguna forma todos. También es verdad que nosotros, en, eh, cuando planteábamos esta propuesta, teníamos que tener en cuenta el fuerte impacto que había tenido eh, la ponencia de valores en impuestos tan importantes como son el IBI y como va a tenerlo en la plusvalía. Eh, aquí va, se va a producir una caída de ingresos muy sustancial, muy sustancial para este ayuntamiento. De alguna forma, eh, creo que todos estos elementos, así como la necesidad de, de buscar esa estabilidad eh, fiscal, económica, de ir rectificando esta trayectoria, unido a que desde el 2014 no se habían aprobado ninguna modificación o incremento de tributos, es lo que nos eh, ha movido en esta situación. Ustedes han hecho una propuesta... Eh, qué hacen aquí, que ya veremos también a nivel del resto del Estado, donde están planteando incrementos del impuesto de sociedades, ya veremos qué pasa también con, eh, con lo que nos dicen desde Bruselas, qué va a suponer eso cuando ustedes eh, conformen ese nuevo gobierno y que es previsible que así lo hagan. Y habrá que ver, en ese sentido, cómo afecta eh, pues, eh, estos informes que nos van llegando desde Bruselas y que van a obligar al Estado a tener que tomar medidas en esta misma dirección. Nosotros, como, como digo, creo que tenemos que tener en cuenta que tanto empresas como ciudadanos eh, formamos parte de un todo y hay que hacer un esfuerzo conjunto. Y en este sentido, aquí ha habido grupos políticos que eh, nos hemos movido todos y hemos hecho un esfuerzo grande. Y hemos hecho un esfuerzo por la ciudad y por el interés, y lo anuncié en la comisión, de que por encima, desde luego, iba a estar el interés de la ciudad de Vitoria. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gonzalo. Vamos a proceder a la votación en primer lugar de la enmienda de carácter técnico presentada por el Grupo Podemos ¿eh? respecto a la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas y al límite de exención. De tal manera que lo que quedarían exentos del impuesto los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a un millón de euros y que solo será de aplicación cuando así se establezca la norma foral reguladora del impuesto, que es la recomendación técnica y jurídica que se nos ha realizado. Por lo tanto, esta es una digamos, enmienda técnica tras los informes jurídicos de este ayuntamiento. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado con el voto favorable de todos los grupos, excepto el Partido Popular. Pasamos a la siguiente. Si les parece, vamos a votar la enmienda que mantiene el Grupo Podemos al respecto del de coeficiente a aplicar. Eh, todos tienen la información, por lo tanto, eh, procede la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada, por lo tanto, con el voto eh, favorable del Grupo Podemos, el contrario del Popular, del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista, y las abstenciones de H. Bildu e Irabasi. Ahora vamos a proceder a la votación. Por orden de entrega primero de la enmienda presentada por el Grupo EH Bildu e Irabasi eh, al respecto del impuesto sobre actividades económicas, hablando del coeficiente. Todos tienen la información. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Queda por lo tanto aprobada. Con los votos favorables del Grupo EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista Irabasi. La abstención del Grupo Podemos y el voto contrario del Grupo Popular. Y por último, tenemos. También la enmienda y presentada por el Grupo Popular, que sustituye la inicialmente reservada, también relativa al coeficiente de incremento general, y que todos ustedes conocen. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda por lo tanto rechazada con el voto favorable del Grupo Popular y el voto contrario del resto de formaciones políticas. Ahora corresponde la votación de la ordenanza en su totalidad. ¿Votos a favor? Votos en contra, abstenciones. Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo de H. Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista e Irabasí, la abstención del Grupo Podemos y el voto contrario del Grupo Popular. Bien, ahora hacemos un salto en el orden del día y pasamos a la ordenanza 6.2, que es el punto octavo del de, eh, orden del día, relativa a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por el servicio de expedición de licencias de apertura y de actividad. Esta también tiene enmiendas, una enmienda de, presentada por el Grupo Nacionalista y Socialista, que todos ustedes conocen y que entiendo que mantienen, se mantiene. Bueno, pues eh, procedemos, por lo tanto, a su defensa. Señora Gonzalo, señor Zapatero, intervengan en orden como ustedes deseen. Señora Gonzalo. Simplemente señalar que esta era una enmienda, una corrección de error de transcripción de una tarifa eh, que había quedado en el epígrafe 4, pues eh, mal recogida respecto de esta ordenanza de servicio de expedición de licencias. No tenía más trascendencia la, la enmienda. Muchas gracias. Señor Zapatero. Sí, adherirme al, al fondo y a la forma de lo que ha expuesto la concejal, la señora Gonzalo, porque efectivamente. Una, una, ...un aspecto de carácter técnico... ...una enmienda de carácter técnico... ...legislativo y por ende... Eh, ...yo creo que queda algo ya bastante claro... ...que está es incorporada ya. Por parte de los grupos no enmendantes... ...señor Fernández... ...¿desea intervenir? ...no, no desea intervenir... ...por parte del grupo Podemos... ...el señor Hinojal tampoco desea intervenir... ...por parte del grupo EH Bildu... ...no desea intervenir... ...por parte del grupo Popular tampoco desea intervenir... ...por lo tanto... Eh, procedemos a la votación de la enmienda presentada por los grupos PNV y PSE, de carácter técnico también, de corrección de errores a esta ordenanza. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo H. Bildu, Grupo Irabasi, Grupo PNV, Grupo Partido Socialista y las abstenciones del Grupo Podemos y Partido Popular. Y ahora corresponde la votación en su totalidad de la propuesta de modificación de la ordenanza reguladora de las tasas por servicio de expedición de licencias de apertura y de actividad. Votos a favor, votos en contra. Queda por lo tanto aprobada con los votos favorables de todos los grupos excepto del Partido Popular. Pasamos al siguiente punto de orden del día, el noveno, relativo a la Ordenanza 63 reguladora del servicio de recogida y eliminación de basuras para el ejercicio 2017. En este caso, no hay reservada ninguna enmienda. Eh, abro un turno de intervenciones eh, a los grupos por si alguien quisiera realizar algún tipo de intervención y, si no, pues, eh, procederíamos a su votación. Señor Irá, eh, Fernández, ¿desea intervenir? Sí, Bast... bueno, vaya a ser muy breve. Eh, bueno, Como ya comentamos en la, en la comisión, en este caso, nuestra propuesta inicial era bueno, pues, haber subido solo el IPC. Aún así, había una enmienda. de una propuesta de escalera, Bildu que consideramos eh, un poquito más acertada ¿no? en el camino que, que vamos en, en nuestra búsqueda, que es cambiar esta tasa de recogida de, de residuos hacia pues otro modelo donde se empiece a bonificar pues eh, aquello aquellas personas y familias que, que van en, haciendo las cosas bien. En este caso, la, la propuesta que se realiza es más progresiva que la que realizaba el gobierno municipal e incluye un pacto que, de reciclaje que podríamos eh, estudiarlo. Aún así, yo soy insistiendo en abrir este melón que lleva bastante maduro durante mucho tiempo y seguir ejemplos como recientemente una compañera de, de mi partido de Ecuador dentro de Irabasi en Rentería, pues junto a otras formaciones han impulsado como es eh, bonificaciones de hasta el 25% en la recogida de, de residuos orgánicos. Por lo tanto, creo que hay mucho camino po, por avanzar y creo que, que es el momento de, de empezar a debatirlo, pero en su profundidad y que estas cuestiones que lo dejamos para el último momento no, no ocasionen que, que no avancemos en, en una Mejor eh, gestión de esa tasa de, de recogida de residuos y todo a la hora de implicar a toda la, la población, a toda la ciudadanía de Vitoria. Muchas gracias, señor Fernández. Tú en no el Grupo Podemos, señor Hinojal. Eh, muchas gracias. Bueno, lo primero, comunicar la, la dirección del voto. Nosotros nos, nos abstendremos en esta. En esta ordenanza, eh, y explicaré, explicaremos por qué. Eh, antes el señor Fernández ha dicho que hay que abrir el melón de la gestión y de las bonificaciones a aquellas personas que, que, bueno, que obren bien en consecuencia de, de aquello de la reducción y la separación correcta de los, de los residuos, pero también tenemos que abrir el siguiente melón, que es el de, y además nos obligan desde, desde las directivas europeas, que es que las, el, lo, el coste de los servicios públicos tienen que estar o tenemos que tender a cubrirlos con, con el precio. Nosotros presentamos una, eh, una tabla para aquello de las eh, admitiendo la subida que había propuesto el gobierno para intentar que las, las personas que peor lo están pasando, las familias que peor lo están pasando obtuvieran una bonificación adecuada admitiendo la, la subida que creo que era del, del 10% que puede ser puede ser positiva eh, se nos echó para atrás por ello no podemos no podemos votar votar a favor y, y por otro lado eh, y, por otro lado, también eh, creemos que este es el claro ejemplo que el debate de, de, de ordenanzas fiscales, de impuestos, tasas y precios públicos debe ir siempre en paralelo con el debate de, de gastos, el debate presupuestario. Porque ahora le estamos diciendo… Bueno, eh, realmente con la enmienda de Bildu sí que se dice para qué se puede utilizar eh, el dinero que se genera, además, pero en la primera… En la primera Propuesta de gobierno. Hablábamos de subidas, pero no decíamos, no decíamos para qué. Nosotros compartimos el, el discurso del señor Fernández, que hay que empezar a hablar de gestionar mejor, hay que hay que ser valientes, hay que empezar a que Vitoria tú, tenga un sistema de gestión más correcta de los residuos y, y evidentemente al que al que lo haga bien be, beneficiar. Pero bueno, al no proceder el debate conjunto, al no saber qué idea tiene el gobierno con, con el dinero de más, que más recaude con con esta con esta tasa, nosotros no podemos votar votar a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista. ¿Desea intervenir? No desea intervenir. El Grupo Nacionalista, señora Gonzalo. Gracias, señor presidente. Bueno, señalar eh, al respecto de lo que se está planteando, que claro que efectivamente tenemos que avanzar y que tenemos que conseguir mejorar eh, nuestras cifras de, de, de reciclaje y que podemos intentar, por otras vías, incrementar nuestros ingresos y hay que ver a qué efectivamente se dedica eh, esta financiación. Pero lo que es indudable es que, bueno, eh, nosotros, por supuesto, que somos partidarios y que defenderemos que efectivamente ese plan de residuos siga avanzando, que seguir eh, tomando medidas. Eh, que incluso eh, efectivamente se habla de dedicarlo a campañas también de concienciación social, eh, aquella parte de recaudación, pero en primer, eso es algo que hay que hacerlo, hay que hacerlo de manera continuada, que ya se venía haciendo, que ya se hace y que se seguirá haciendo, ir dirigiendo esas campañas a mejorar y a optimizar la gestión de, de nuestros residuos, de los que generamos en la ciudad. Ahora bien, eh, esa, digamos que, eh, que eso tenga una traducción en una mejora de ingresos por otra vía, una vía económica, pues no va a tener eh, en principio la inmediatez que, que sería necesaria. Como digo, campañas, por supuesto que sí, dedicarlo y en esa línea sí que estamos de acuerdo con planteamientos que se vienen formulando, pero eh, en este momento, mmm, bueno, mmm, entendemos que compartiendo que hay que hacer eh, esas campañas, pues no va, no vamos a tener esa eh, repercusión económica o esa mayor capacidad de ingresos, mmm, porque mejoremos nuestro reciclaje de una manera tan inmediata como el ayuntamiento y la situación fiscal requiere. Muchas gracias. gracias a usted, señora Gonzalo. Turno del Grupo H. Bildu. Señora Larrión. Ahí es que el que Bat gatoz, eh, Gonzalo Banderia esan duen bukaerarekin, e, eh, hau ez da lortzen bakarrik nahi utzagatik, eta lan gogorra du gaurrean, baina justu hori da ere bai gogoratu nahi genuen, alde batetik da hemen onartuko duguna, hemen berez onartuko duguna, izango da igoera partzial bat, euneko iru igo, eingo da familiai edo enpresa, eh, eh, denda, komertzio, klinika, edo txiketa hartain guztiei, Oiei, igoera txikia izango da, euneko irukoa, handia apur bat handiagoa, euneko sortzikoa, eta berez gaur hemen onartu egiten duguna, igoera hori da. Baina guk bai hori azpimarratu nahi duguna, debate osoan ateratzen ari dena, eta da planteamendu horren atzean, dagoena ez dela igoera bakarrik. Orduan oso motz gelituko inateke, eta orduan lehen gogo debatean aipatzen genuen bezala, suficientzia ezinbesteko azela, e, mese de txikia egingo genuke horri igoera horrekin gu kulertzen duguna da jasotzen ari ez garen, hainbat edo biltzen ari ez garen dirua, biltzeko beste bide hori jorratu behar dugula. Hau da, ekoen bezen bitartez, lortu egin behar dugula, diru horren bueltatzarena. Como decía, no sé si hay un problema en la traducción que me estaban indicando ahora, Eh, lo que decía es que estaba de acuerdo parcialmente con lo que indicaba la señora Gonzalo cuando decía que no se va a conseguir, aunque se haga muy bien inmediatamente, Eh, la entrada de, o, o la recepción de dinero vía ecoembes porque se aumenta el reciclaje, desgraciadamente tiene razón. Y ahí es donde planteamos que aunque a día de hoy lo que vayamos a aprobar es una subida pequeña, del 3%, a las familias y a los locales pequeños y medianos, tanto de comercios, industrias o cualquier del tejido industrial de tamaño pequeño y mediano, es una subida de un 3%, a los de tamaño más grande va a ser de un 8%. Aunque hoy lo que aprobemos es eso, lo que hay realmente detrás de esta propuesta es compensar. Eh, o, o buscar otra fuente de ingresos en busca de la suficiencia que necesita este ayuntamiento, es decir, también buscar fuentes de financiación que no repercutan únicamente en recaudar más ni en industrias ni en familias, sino buscar precisamente otras fuentes de financiación. Y es en este caso el caso de los envases, embalajes y el papel, tal y como está diseñado el sistema en el Estado, el SIC. Y es eh, cada vez que nosotros compramos eh, cualquier. Cualquier botella, cualquier cuestión que tenga un envase o un embalaje, ya estamos adelantando ese dinero para su posterior recogida. Lo que hacemos es, si reciclamos, es que el ayuntamiento recupere ese dinero que los ciudadanos ya hemos adelantado y, por lo tanto, eh, no castigar dos veces ni a las empresas, ni a las eh, familias, ni absolutamente a nadie, sino un uso mucho más eficiente de los recursos, es volver a, a avanzar en la economía circular y, además, desde luego, avanzar eh, en el desarrollo sostenible, porque va a hacer un uso mucho más eficiente de nuestros recursos, pero que, además, redunda también en un mayor ingreso económico en el ayuntamiento. No va a ser algo tan fácil, pero desde luego eh, creemos que es ofertar a la ciudadanía la posibilidad precisamente de no castigándoles, sino todo lo contrario, premiándoles, no subiéndoles los impuestos, pedir esa colaboración, creemos que puede ayudar en que aumente los niveles de y esperemos además que funcione, porque si no, desgraciadamente, también lo que hay que comunicar a los, y los ciudadanos es que si no conseguimos esos objetivos, habrá que cobrar dos veces por algo que ya se ha pagado. Entonces, a extender la invitación, tendremos que trabajar todos los partidos políticos, los que aprobemos la ordenanza y, en caso de que algunos no, los que no. pero tendremos que trabajar todos juntos porque creo que en el objetivo último sí podemos estar de acuerdo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, larriur handerea, orain alderdi popular harain txanda, uriarte jaunak ez du partartu nahi. Beraz, bigarren txanda, norbait tekitzek nahi du? Pues ez baldin badago interbentze horik, boskatzeagoa, zuzenean, ez dagoen ez emendak inarik, e, bere osotasunean, e, boskatuko dugu, hau. Aldeko botoak? kontrako botoak, astentziorik, bai, beraz onartzen da, EH Bildu, Euskalderdi Jeltzale, Arlili Sozialista, eta irabazi taldeen aldeko botoekin, alderdi populararen kontrako botoarekin, eta Podemos eh, en astentzioarekin. Vale, pasamos, ahora damos un salto en el orden del día hasta las 6-7, que es el punto 13 del orden del día, Para eh, debatir la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de los servicios municipales de abastecimiento y saneamiento de aguas. En este caso aquí no hay enmiendas. Por lo tanto, abro un turno de grupos. Empezando por el señor Yabasi, el señor Fernández, perdón, de Irabasi, que no desea intervenir. Por parte de Podemos no se desea intervenir. Desde el Grupo Socialista tampoco. Señora Gonzalo que bueno, señalar que respecto de la, el, la propuesta de, de esta ordenanza, lo que viene recogiendo de acuerdo con el informe económico elaborado por la gerencia y la jefatura del área de administración y economía de aguas municipales de Vitoria, sobre eh, la, era una propuesta de aplicación de las tasas por la prestación de los servicios municipales de abastecimiento y saneamiento de aguas que eh, representa una, un incremento medio ponderado de las tarifas en una cuantía de un 2,60%. El resultado de esta esta media ponderada de la que hablamos se concluye en que, eh, o viene a traducirse, en que un 52,5% de los contratos, aquellos que tienen menor consumo, eh, bueno, pues se les baja o se les congela la tarifa a abonar. Y en cuanto al 96% de los contratos, el incremento trimestral será inferior a un euro, así como para el 99% el incremento no va a llegar a dos euros al trimestre. Es por ello que nos parece que eh, se corresponde con lo que sería una actualización. Eh, prácticamente de los precios. Muchas gracias, señora Gonzalo. Por parte del Grupo H. Bildu no desea intervenir. Por parte del Grupo Popular tampoco. Procedemos, por tanto, a la votación de la aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal 6.7 reguladora de los servicios municipales de abastecimiento y saneamiento de aguas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada, por lo tanto, con los votos favorables de todos los grupos políticos, excepto del Partido Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el decimocuarto, relativo a la ordenanza fiscal número 68, reguladora de las tasas por vertidos de aguas residuales no domésticas a la red de Cantarillado y en la edad de Crispijana. En este caso, eh, la 6768 eh, hemos dicho que es, no hay enmiendas presentadas. Y procede a abrir un turno de intervenciones. El señor Fernández si no desea intervenir. Desde el Grupo Podemos se desea intervenir este punto tampoco. Desde el Grupo Socialista tampoco. Desde el Grupo Nacionalista tampoco sí señora Gonzalo. Bueno, en relación con esta ordenanza, simplemente que señalar que la propuesta, sobre todo, tiene como objetivos la adecuación del texto de la misma a nuevas reglamentaciones, orientaciones en materia de medio ambiente, la incorporación de los últimos avances técnicos de control e inspección en esta materia, sobre todo en cumplimiento del artículo 35 de la Ley 1-2006 de Aguas, el ajuste de las condiciones exigibles relativas a la calidad del vertido no doméstico, a la red del alcantarillado, a la realidad del tratamiento de depuración de las mismas y a la definición de las herramientas que faciliten los trámites administrativos relativos a los permisos de partido en base a los principios de corresponsabilidad con los usuarios. Se incorporan también importantes modificaciones en el texto de la ordenanza derivadas sobre todo de la aplicación normativa específica. Relativa a la calidad del vertido, nuevas tecnologías de inspección y control sobre los límites admisibles de vertido, de acuerdo con la capacidad del sistema de saneamiento municipal. Todo ello con la finalidad, pues bueno, de eh, que nuestras infraestructuras, eh, bueno, se adecuen los parámetros de vertido a la capacidad que tienen las infraestructuras eh, municipales. Muchas gracias, señor Gonzalo. Por parte del Grupo H. Bildu, no hay intervenciones. Por parte del Grupo Popular, tampoco. Procedemos a la votación de la aprobación provisional de la ordenanza 68. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada con los votos favorables de los grupos nacionalista, socialista, Podemos, Eirabasi, el voto contrario del grupo Popular y la abstención del grupo EH Bildu. Damos un salto en el orden del día hasta el punto 17, ordenanza 612. Relativa a la regulación de las tasas por servicios funerarios. No hay enmiendas. ¿Hay intervenciones en, esta, en este punto del orden del día? No hay intervenciones tampoco. Procedemos, por tanto, a la votación de la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal 612 reguladora de las tasas por servicios funerarios. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Popular, del Grupo Nacionalista, del Grupo Socialista y las abstenciones de H. Bildu, Podemos e Irabasi. Pasamos al siguiente punto de, de, del orden del día, el décimo octavo, relativa a la ordenanza fiscal 6.13, reguladora de las tasas por prestación de servicios relacionados con la inspección en materia de abastos, de medio ambiente, de sanidad en general, de laboratorio y análisis químicos y análogos. Tampoco hay enmiendas reservadas. ¿Algún grupo desea intervenir? No hay intervenciones. Procedemos a su votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Nacionalista, Socialista, Podemos, el voto contrario del Grupo Popular y las abstenciones de H. Bildu y Irabasi. Pasamos al siguiente. No, ya es al punto 22. Relativo a la ordenanza fiscal 617 sobre la tasa por expedición de informes y consultas en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo. Tampoco hay enmiendas en este sentido. ¿Hay intervenciones? No hay intervenciones. Procedemos a su votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado con los votos favorables de todos los grupos excepto del Partido Popular. Pasamos. Al punto 27 del orden del día, relativo a la ordenanza 7.5, sobre eh, las tasas por apertura de calicatas o zanjas en la vía pública. Tampoco hay aquí enmiendas. ¿Algún grupo desea intervenir? No habiendo intervenciones, procedemos a la votación de esta ordenanza. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo de H. Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista e Irabasí, la abstención del Grupo Podemos y el voto contrario del Partido Popular. Pasamos al punto 29 del orden del día relativo a la ordenanza 7.7 sobre tasas por ocupación de suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública. No hay enmiendas, hay intervenciones en este punto, tampoco. ¿Sí hay intervenciones? No, en el 7.7, sí, la ordenanza 7.7 relativa a las tasas por ocupación de suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública. Bien, como no hay intervenciones, procedemos a su votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado con los votos favorables de todos los grupos excepto del Partido Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día, 30, en este caso, relativo a la ordenanza fiscal 7.8 sobre las tasas por aprovechamientos especial del dominio público local a favor de las empresas explotadoras de los servicios de suministro de interés general. Tampoco hay enmiendas en este punto. ¿Alguien desea intervenir? Ningún grupo desea intervenir. Por lo tanto, procedemos a su votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada con los, grupos, con los votos favorables de todos los grupos excepto del Partido Popular. Pasamos al punto 38 del orden del día relativo a la ordenanza 8.1. En este caso, de aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por asistencia y estancia en escuelas infantiles y programas vacacionales. Hay una enmienda reservada del Grupo Podemos. Señor Hinojal. Sí, eh, bueno, nosotros procedemos a retirar también esta enmienda. Retira, por lo tanto, sí. la enmienda reservada en este punto. ¿Algún grupo desea intervenir? No hay intervenciones. Por lo tanto, procede la votación de la ordenanza fiscal 8.1, reguladora de los precios públicos por asistencia y estancia en escuelas infantiles y programas vacacionales. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo de H. Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista e Irabasí, la abstención del Grupo Popular y el voto contrario de Podemos. Pasamos al punto 44 del orden del día, relativo a la ordenanza fiscal 8.7, reguladora de los precios públicos por servicios del Departamento Municipal de Servicios a la Ciudadanía y Deportes. No hay enmiendas reservadas. ¿Algún grupo desea intervenir? no hay intervenciones, por lo tanto procedemos a su votación. Votos a favor. Votos a favor, perdón. Votos en contra. Abstenciones. Por lo tanto, A ver, estamos en el punto en el punto 4487 Sí, hay un dictamen favorable de la comisión hay un dictamen favorable de la comisión de eh, hacienda en este punto si no me equivoco señora secretaria general hay, me puede recordar por favor la votación para que tengamos todos eh, claro qué es lo que resultó en aquella comisión muchas gracias estamos en la ordenanza 8.7 que es el punto 44 del orden del día Recuerdo que lo que estamos haciendo es votar una por una aquellas enmiendas que tienen dictamen favorable o han tenido dictamen favorable para votar en bloque las que no lo tienen. Señora Secretaria sí, General Sí, conforme al acta quedó aprobada con los votos favorables de los representantes del Partido Socialista, del PNV y del PP y de H. Bildu. Y la abstención de Podemos e irá así no obstante, estamos en el Pleno, entonces vamos a proceder, por lo tanto, a la votación del punto 8.7. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues decae. Decae la. No, a ver, estamos. Es, no, pero el señor Fernández, que, que ha votado en, esta, en contra? Por lo tanto, decae la, la, la ordenanza fiscal con los votos contrarios del Grupo Popular e Irabasi sí, y el voto eh, favorable del Grupo Nacionalista y Socialista y la abstención del Grupo Podemos y e. Bildu. Bueno, pasamos al siguiente punto del orden del. No, perdón, al punto 51 del orden del día. La ordenanza fiscal 815 relativa a los precios públicos por servicios y de actividades del Centro de Estudios Ambientales. En este caso no hay enmiendas. Eh, ¿Algún grupo desea intervenir? Ordenanza fiscal 815 relativa a los precios públicos por servicios y actividades del CEA. No hay intervenciones, procedemos por lo tanto a su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda por lo tanto aprobada con los votos favorables del grupo nacionalista, socialista, Podemos e Irabasi, el voto contrario del grupo popular y eh, la abstención de EH Bildu. Si no me equivoco, señora secretaria general, no quedaría ninguna otra ordenanza con dictamen favorable. No hay ninguna más con dictamen favorable. Y tampoco quedaría ninguna otra eh, ordenanza con enmiendas reservadas. Por lo tanto, las que quedan, las restantes, las que no hemos tratado, serían todas las que eh, vienen de comisión con un dictamen desfavorable y sin enmienda. Y hemos propuesto su votación conjunta por economía procesal. Señor Uriarte. Sí, eh, yo lo que le he pedido al principio es que por favor las la ordenanza fiscal 710 y 711 puedan votarse por separado. Tiene usted, razón, que, señor, el, tiene usted el, razón, señor. Tiene usted razón, señor. A las circunstancias podemos pasar directamente a la 711 y votar exclusivamente separada la 711. Solo la 711 votaríamos por separado. Vale, por lo tanto, cierto es el señor Uriarte me ha pedido al principio del pleno que pudiéramos votar la 711 por separado y es lo que vamos a hacer vamos a votar el número 33 del orden del día ordenanza fiscal 711 relativa a las tasas por equipamientos congresuales culturales o polifuncionales y centros cívicos votos desean intervenir no hay intervenciones no hay intervenciones por lo tanto procedemos a la votación de esta ordenanza votos a favor votos en contra abstenciones. Queda aprobada, por lo tanto, con los votos favorables de los grupos PNV y Partido Socialista y la abstención del resto de grupos eh, políticos. La 710 entiendo que quiere que se debata con el, resto de, con el resto de ordenanzas. Insisto, serían ya en bloque, votaríamos todas a la vez. Son las que proceden de la Comisión de Hacienda con dictamen desfavorable y, además, eh, sin ningún tipo de enmienda. ¿eh? Procedemos, por lo tanto, a la votación del resto de propuestas de modificación de las ordenanzas fiscales. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazadas con el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista y el voto contrario del Popular, de H. Bildu, de Podemos y de Irabasi. Bien, terminado este punto del orden del día, procede un segundo que dentro de la parte de control que hace referencia a la renuncia al cargo del concejal presentada por don Javier Maroto Lanzábal del Grupo Popular. Señor Maroto, ¿desea intervenir? Bien, de acuerdo. Muy bien. Por lo tanto, procedemos primero a una intervención por parte de los grupos. Señor Fernández, ¿desea usted intervenir? No va a intervenir. Señor Hinojal. Sí, como no. Eh, evidentemente y por, y por respeto intento mirarle, aunque es difícil mirar hacia, hacia atrás y mientras hablas hacia adelante eh, de ser la mejor de las suertes en lo, en lo personal evidentemente, no en lo profesional no le deseo ningún mal, pero somos de opciones políticas antagónicas con lo cual nada, nada más que decir que, que bueno, que no hemos podido tener mucho trato, pero espero que en el futuro por lo menos vía Twitter lo podamos tener un poquito más animado Muchas gracias señor Hinojal por parte del Grupo Socialista, señor López de Munain. Sí, buenos días, alcalde y corporación. Querido Javier, en lo personal yo creo que hemos tenido una buena relación. Te deseo lo mejor posible en esta nueva cingladura o en este nuevo reto que te plantea la vida política. En lo político ojalá te vaya fatal. Te estoy, te estoy hablando, y diciendo lo que realmente siento. Eh, hemos compartido muchos años. Hace un momento hablábamos desde cuándo, desde la primera legislatura de, de Alfonso Alonso. Ya antes, en un espacio que coincidimos antes de las elecciones, aquí hablamos de que los dos íbamos en, no sé si te acuerdas, en diferentes candidaturas. Allá también te deseé lo mejor en los resultados, tú también, y, y los resultados ahí están. Entramos al final los dos, hemos compartido, como digo, muchos años en todas las posiciones, gobernando tú, gobernando nosotros, gobernando vosotros, gobernando nosotros. Lo que no hemos coincidido nunca es en la oposición los dos. La verdad es que el, el trabajo que hemos hecho en este ayuntamiento ha habido de todo, pero la verdad es que como no puede ser de esa manera. Con muchos desencuentros, más desencuentros probablemente que encuentros. Políticamente estamos en extremos diferentes y por lo tanto es, es complicado muchas veces en estas posiciones poder llegar a, a encuentros. Pero como digo, en lo personal nunca hemos tenido mayores problemas, diríamos. ¿eh? Por lo tanto, desde lo personal y en nombre de mi grupo, te deseamos lo mejor y en lo político, pues. Yo creo que cuanta peor te vaya a ti, mejor nos irá a nosotros. Gracias, señor López de Muray. Señora Gonzalo. Pues eh, también... Eh en principio reconocer que bueno pues eh, ha tenido la oportunidad de estar aquí como alcalde yo no he tenido la verdad la oportunidad de, de compartir el debate político eh, con usted pues porque bueno pues eh, no ha coincidido así en el momento han sido muy pocas las ocasiones pero sí que como no puede ser de otra forma pues desearle que tenga eh, suerte y que bueno pues eh, le vaya bien en aquellos nuevos cargos y ocupaciones eh, que a partir de ahora en adelante pues eh, vaya, vaya a ocupar en cualquier caso eh, pues desearle la mejor de las suertes gracias Muchas gracias Sena Gonzalo por parte del grupo EH Bildu eh, señora Larrión Bueno, sé que la gente esperaría que dediquemos el agur maroto pero queremos hacerle algo con un poquito más de cercanía con lo cual ha pedido tomar la palabra no voy a ser como portavoz sino anzón por mayor conocimiento el que quiere dedicarle las palabras la corte. Bueno, yo, dice, bueno, una despedida, ¿no? Bueno, pues hay que contar una anécdota, los mejores deseos y todas estas cosas, ¿no? Anécdota, y dice, pues, ¿cuál? Por aquel día que acabamos a las 4 de la mañana, a cuatro y media de la mañana en tu casa. <laughs> Claro, uno dice y ¿por qué? No, o sea, ¿qué pinto yo a las cuatro y media de la mañana un día de labor en la casa del señor Maroto? bueno, pues es muy fácil, se habían cerrado todos los bares, no había forma de tomar un gin tonic en ningún lado ya, y decidimos, pues ir allí, ¿no? Yo creo que como eso también con esto lo que quiero decir es que hemos tenido una buena relación en, en lo personal, ¿no? En los deseos, yo creo que es muy fácil, pues en lo personal que te vaya lo mejor y en lo político pues que te vaya lo peor. Y luego también las despedidas hay que dejar deberes y me explico. Claro, una de las cosas que siempre dice el señor Marota, más recuerdo que lo dice muchas veces, es no, si yo me llevo muy bien con todo, si yo hablo con todo el mundo, o sea, hasta yo he llegado, yo he firmado acuerdos con EH Bildu, y eso es lo que tienes que llevarse a Madrid, y además me queda claro, me queda claro que eso lo va a llevar y que lo va a llevar hasta el final, no espero que, que hasta el final, ¿no? Y nada, en realidad, bueno, que hemos, quiero decir con todo esto que hemos tenido una buena relación en lo personal, que lo personal seguirá quedando esa buena relación, como no puede ser de otra manera. No sé si nos volverá a dar las cuatro y media de la mañana por la calle y estén todos los cerrados si y habrá que ir a tomar algo a algún lado, pero seguro que sí. Y, y bueno, prueba a repetir, que el personal te vaya bien, los políticos, que me resisto a decirte que te vaya bien, por lo menos a tu partido político. Bueno, yo voy a esperar a que seas tú el que cierres hoy el pleno, Javier. También quiero dar la bienvenida a compañeros que tienes también... Ay, disculpa, señora Comerón. Disculpa, señora Comerón. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo no tengo eh, recuerdos desde tanto tiempo, como algunas de las personas que han hablado, que sí que han estado, eh, ya, pues desde, desde antes que yo. Compartiendo contigo este salón y esta, y esta casa, este ayuntamiento, eh, porque, claro, 17 años eh, dan mucho de sí. Pero bueno, yo te conocí cuando eh, planteé la posibilidad de, de hacer las prácticas universitarias eh, aquí y me, fuiste tú el que me dices esa oportunidad. Y aquel entonces ya eras pues, eh, el puntal del gobierno de Alfonso Alonso. Y, y ahora es el teniente alcalde, el concejal de Hacienda, una persona muy importante al que veía con muchísimo trabajo, con muchísimas responsabilidades, pero que siempre tenías ese momento para preocuparte de si tenía todo lo que necesitaba, eh, responderme todas las dudas, y las tenía todas. Y siempre estuviste ahí de una forma cercanísima desde el primer momento y, y siempre ayudándolo y poniéndolo muy fácil. Y yo ahí descubrí... Eh, las primeras impresiones que tuyas que tuve de ti fueron eh, una persona muy trabajadora, muy volcada en esta ciudad, muy volcada en la labor en el ayuntamiento, una persona eh, que se preocupaba de, todas las, de todos los miembros del grupo, que siempre sabía interpretar lo que necesitaba cada uno y se lo daba, y, y me sorprendiste muy, muy, muy agradablemente. Por eso cuando año y medio después ya asumiste el liderazgo de nuestro grupo, eh, ya todos nosotros tuvimos la gran suerte de tener una persona a la que confiar, una persona a la que seguir. Una persona que nos presentó un proyecto muy ilusionante, un proyecto en el que defendíamos Vitoria por encima de todo y teníamos eh, a una gran persona a la que seguir. Tú nos decías siempre que relativizáramos todo lo que pasaba aquí: que aquí había una gran burbuja, que era la burbuja del ayuntamiento donde estaban los debates entre los concejales, entre los diferentes partidos, pero que lo importante era lo que había en la calle, que lo importante es lo que pensaban los ciudadanos y que nuestra razón de estar aquí era por y para ellos. Y nos presentaste el proyecto de Victoria en el Corazón, ese proyecto que nos llevó a estar precisamente con ese objetivo, de escuchar y de traer aquí al Ayuntamiento lo que realmente importa a los ciudadanos. Y nos pateamos todos los barrios de esta ciudad, y entramos en cientos y cientos de comercios, de pymes, y estuvimos escuchando a las personas y trayendo aquí sus propuestas. Y esa fue la forma de hacer política que vimos en ti y que todos nosotros hemos ido aprendiendo y que seguimos como ejemplo, porque tú nos enseñaste a hacer eh, la política con mayúsculas y, y porque tú nos enseñaste que era lo realmente importante. Después de todo ese trabajo de Vitoria en el Corazón, te presentaste a la alcaldía dando un paso adelante y llevando eh, un gran proyecto en el que se incorporaba precisamente todo eso que pedía la gente, con una serie de compromisos importantes, atrevidos, eh, que querían impulsar a Vitoria. Y te fuiste ganando el cariño de los vitorianos y fuiste eh, consiguiendo cada vez más apoyos. Y esos apoyos te llevaron a la alcaldía porque ganaste las elecciones. Y entonces. Eh, Vimos al a Javier Maroto en plena acción con su puesta en marcha desde el minuto cero de todos esos proyectos y nos decía constantemente: Lo que no se arranca el primer año, los proyectos que no salen el primer año no salen nunca. Y nos lo edulcorabas: Nos decías, bueno, son estos primeros meses de muchísimo trabajo, pero luego bueno, ya, ya podremos eh, respirar un poco más. Pero no, nunca, nunca nos daba tiempo a respirar. Y luego era el primer, el primer presupuesto y luego era continuar con esos proyectos que, que teníamos en marcha. Y luego era siempre atender a más vecinos, atender a más personas y continuar con todo ese trabajo. Continuar con todo ese trabajo que nos hizo eh, llevar a defender todas esas propuestas que, y esos compromisos que habías adquirido tú con los, con los vitorianos. Y el momento de relajo nunca llegó, pero cuando estábamos a tope y decíamos, madre mía, ya no puedo más, ni un fin de semana libre, no tengo días para descansar ni nada por el estilo, pues te mirábamos a ti y decíamos, pero si Javier tiene el triple. Estamos como para, para quejarnos cuando, cuando tú eras el vivo ejemplo de, de lo que había que hacer y nos seguías ilusionando y nos seguías liderando. Y defendiste en todo momento también en el gobierno lo que preocupaba a los vitorianos y hablaste claro y fuiste muy valiente y continuaste recogiendo el apoyo y el cariño de los vitorianos. Y llegaron las elecciones con la satisfacción del trabajo bien hecho, que lo habías hecho muy bien, que habías cumplido tu palabra, que habías ido sacando todos esos proyectos con todas las dificultades, pero desde luego con todo ese trabajo se vio ese resultado y con cada vez más cariño de los vitorianos. Y ganaste, ganaste las elecciones con un resultado histórico, eh, fue reconocido en todo el conjunto de España por la comparativa brutal. Y por ese efecto maroto que nosotros ya decíamos, el efecto maroto ese era ir por la calle contigo y ver cómo reaccionaban todos los, todos los vitorianos, cómo era imposible avanzar eh, dos pasos sin que te parasen y sin que te diesen la enhorabuena y te agradeciesen todo el trabajo que estabas, que estabas haciendo. Y, y seguimos recordando lo importante: eh, no estar en la burbuja, eh, no estar en lo que dicen el resto de partidos o lo que ocurre aquí en la intensidad del debate sino en lo, que, en lo que realmente importa. Y hoy en la calle te seguían parando cuando hemos estado antes y eso es lo fundamental y lo importante. Eh, hoy es un día, y con esto termino, es un día de situación de sentimientos encontrados y un día bueno, pues, de muchas emociones para nosotros. Ahí's. Ahí, bueno, no sé. Ahí. un poco de agua? lo he para que me pase. Nos apena que te vayas en el día a día, que no estés aquí tan intensamente como, como hasta ahora. Eh, pero sabemos que siempre vas a estar ahí también, nos lo estás demostrando todo este tiempo, todos estos días. Pero también estamos tranquilos porque sabemos que, que vas a estar que vas a estar, que vamos a poder seguir tirando de ti, vamos a poder seguir eh, contando con tus recomendaciones y que cada vez que tengamos que tomar decisiones difíciles, no solamente podemos pensar qué haría Javier y hacerlo, sino incluso contrastarlo contigo. Porque tu proyecto de 17 años defendiendo Vitoria continúa con esa misma labor desde otro, desde otro lugar, en este caso desde otro puesto, el del de, Congreso de los Diputados, pero muy cerca nuestro muy cerca al nuestro y así sabemos que va a ser. Has sido nuestro referente, eres nuestro referente, lo hemos aprendido todo de ti. Y bueno, queremos simplemente darte las gracias por todo este trabajo, por todo el apoyo que nos has dado a todos. Y... Eso, que queremos darte las gracias por todo, por tu trabajo, por tu cariño, por tu apoyo y creemos que este este cariño no es solamente del grupo sino de todos los vitorianos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, señora Comerón. Antes de que termine Javier, también quiero dar la bienvenida a cuatro compañeros que también han estado cerca. De, de Javier en los últimos años y también han sido compañeros de, este, de esta corporación en un otro cargo. La señora Serrano, la señora Castellanos, el señor Barrondo y el señor Laza, que también están en estos momentos. Yo eh, tengo una anécdota también, no, no es así, no, no hemos estado en Tonis, pero sí que eh, fuiste el presidente del Tribunal de la Oferta Pública de Empleo a la que yo me presentaba. Y, y yo creo que te conocí allí. Estando yo pues, para poder acceder a la, a la Administración Pública del Ayuntamiento y eras concejal de Hacienda, fuiste el presidente del tribunal que, que, me, que nos evaluó, a los que nos presentamos. Por cierto, con éxito, ahí, tú, ahí, te, ahí sí que acertaste. Bueno. <laughs> Dando un poco la broma. Sí que es cierto que hemos tenido durante estos cuatro años, cinco años, momentos de grandes acuerdos y también, desgraciadamente, de grandes desacuerdos. Y la pena es que cuando el desacuerdo afecta a los principios y a los valores que uno defiende, independientemente de que sean mejores o peores que otro, se produce una brecha que es difícil de reconducir. Y, y yo me quedo con lo bueno, hubo momentos de grandes acuerdos por Vitoria-Gasteiz, eh, estando vosotros en el Gobierno y nosotros en la oposición. Desgraciadamente ha habido momentos de desacuerdo que han afectado a principios y valores humanos que cada uno tiene y que no entro a valorar, y que eso hace que que se hayan producido estas brechas que se han producido, pero espero que en el futuro todo se pueda reconducir, que en el futuro todo pueda ir a mejor. Y yo personalmente te deseo pues, mucho éxito en Madrid y que te acuerdes de Victoria Gastiz, que seguro que lo harás. Bueno, yo tengo con. Hasta el día de hoy, la verdad, con Alchón corto un secretillo. Hemos compartido en silencio durante todo un año. Y no son las copas de mi casa, en las que además había más gente, algún periodista que nos estará a lo mejor oyendo ahora mismo desde la sala de prensa y alguno más. Pero el secretillo es que Anchón, me la corto y yo, hasta este momento, o sea que quedan unos pocos segundos, éramos los más antiguos en la corporación. Y como dice la canción Anchón, ¿cómo hemos cambiado? Pero aquí te quedas tú, de el más antiguo ahora mismo en la corporación. Así que, eh, bueno, nunca se sabe, nunca se sabe, sabe de la vida. Yo no me acuerdo muy bien cómo entraste tú. Yo creo que fue una coalición PNVEA. Luego has estado en solitario. Bueno, en solitario siempre he acompañado, pero en solitario después en... siempre has estado bueno, un poco como el Guadiana. Aparecías desaparecidas con grupos... Más o menos amplios. Yo sí me acuerdo cómo entré yo aquí y me gustaría, ya que estáis de anécdotas, contar alguna y así poder. Eh, bueno, pues no, no, no emocionarme porque me lo ha puesto muy complicado Leticia. Luego, luego me vengaré. Eh, yo entré aquí, iba a decir por accidente, pero no, porque nunca es por accidente, es por vocación. Pero yo no esperaba salir electo en el año 99. Y no lo esperaba porque en aquel momento, cuando el Partido Popular de Álava. Que había gente muy capaz, con muchos años o con mucha experiencia, quiero decir. Eh, había una apuesta de una, de una nueva generación de personas que encabezaba a Alfonso Alonso, al que quiero hacer un especial recuerdo hoy en mi despedida porque se lo debo todo. Y, y bueno, en aquella apuesta con él, por cambiar una cara, en un algún momento seguramente sería el de los candidatos el menos conocido de todos, pues a mí me dijeron: ¿le acompañas a Alfonso? Yo tenía, en, estaba trabajando. En la empresa privada y estaba en ese momento en Zamudio trabajando en la empresa privada. Y dije, bueno, yo acompaño el proyecto, pero por favor, ponerme en un sitio donde no salga. Esa fue la condición. Y me dijeron, pues de 14, una cosa así. Y a los pocos días me llamaron para decirme que el de 14 era de 7 y después era de 5. Claro, es que teníamos 5 en aquel momento y pensé que entonces sí iba a salir. Antes de que pudiese protestar, estaba en el periódico y ya eh, di el paso, que merecía la pena porque. Insisto, llevaba mucho tiempo acompañando esa, ese proyecto. Entré así, me acuerdo que los primeros eh, días de concejal los pasamos con mi amiga Ancina, con, con mi amiga Marian, con mi amigo Jordi, que están aquí. Eh, Jordi, entrase también con nosotros en el 99, los tres. Estuvimos felizmente recluidos en lo que ahora mismo será, la, es una de las salas del Gobierno, no sé quién lo ocupa ahora. Eh, son las salas contiguas a la alcaldía, que es una sala grande. Eso era el Grupo Popular entonces. Y estuvimos allí una semana felizmente recluidos porque no se terminaba de configurar el gobierno. Había ganado el Partido Popular, pero eh, la relación con el Partido Socialista podía fraguarse y no en un acuerdo de gobierno. Tardó días en despejarse aquella incógnita y solo recibíamos un único input, una única impresión de todo aquello, que era al final de la mañana cuando entraba mi gran amigo Miguel Ángel Echevarría, al que quiero rendir también un homenaje de aquí y nos decía de momento no hay nada pero os voy a contar algo y siempre nos contaba lo mismo y fueron así seis días a las fiestas del día 4 y que vi el contagio oscuro y así un día tras otro nos lo aprendimos a memoria y yo especialmente porque iba a ser el abanderado por eso lo ganzó lo de cómo hemos cambiado del más joven al más antiguo de la corporación ese verano fue como como aquellos estudiantes que suspenden todo para septiembre porque yo hombre, no, de la comercial por pues sí conocía temas financieros de, de contabilidad privada el mundo de la consultoría donde estoy en excedencia, pero, pero yo de hacienda pública que, señora Gonzalo señor Uriarte no sé señora Gutiérrez que estuvo con ellos y otros tantos yo de hacienda pública cuando llegué aquí saber saber lo que se dice saber no sabía y gracias a, a bueno pues a mucha ayuda y a un verano pues como eso, como el que suspende todas para septiembre con la ley de Haciendas Locales, eh, con toda la, toda la regulación de, del mundo de Hacienda, pues me lo, me lo empapé para poder estar a la altura. Y yo no sé si después lo estuve o no, pero desde luego todo el empeño puse. Entré sin barba, Entré sin barba. hay fotos mías de concejal sin barba, quiero contar aquí hoy por qué me la dejé. Ahora está, luego llegaron hasta la moda de los hipsters, pero yo me la dejé por otra cosa. Me dejé la barba porque, aunque efectivamente yo venía de la empresa privada, aún y todo era joven, era demasiado joven. Yo creo que debería estar prohibido ser tan joven en una cartera como la de Hacienda. Y cada vez que recibía a los directores de las entidades financieras que venían a presentarse, eso decían ellos, venían a ver si podían eh, cambiar sus posiciones en los saldos, me acuerdo de la primera vez que pregunté cuánto dinero había en el ayuntamiento. Y como la cifra era en pesetas y eran 14.000 millones de pesetas, pues claro, yo eso solo, los había, solo lo había visto en los libros no y, y, y a partir de entonces en el presupuesto. Me dejé la barba para no parecer un concejal tan joven y desde entonces la llevo y ahora fíjate, se me ha puesto llena de canas. La de Anchón también, aunque no se ve. Voy a, más voy a, más que anécdotas del principio, contar simplemente cuatro cuestiones. Eh, porque el trabajo aquí es, siempre son proyectos o son posiciones políticas y no me parece, no me parece de nivel andar a, a, explicando en lo que, lo que se comparte, lo que no en lo político, porque ha quedado claro a, los, a lo largo de estos 17 años, me quedaría con lo que nos une y me gustaría hablar de algunas cosas que yo he disfrutado personalmente como alcalde de Vitoria. La primera de ellas es cuando fuimos algunos, Anchón, no, Anchón no era, esta vez no era Anchón. Eh, uno, el que vino aquí, que es Fernanda de Pinedo conmigo, a Bruselas, vinieron varios concejales y vinieron varios técnicos y varios periodistas, a lo mejor alguno de los que también nos está escuchando en la sala de prensa, a recoger el premio Green Capital a Bruselas. Y me acuerdo de aquello porque ese tema, yo creo que no ha cambiado y espero que no cambie mucho, lo hemos defendido todos siempre, estando en la oposición y estando en el gobierno. Todos siempre estando en la oposición y estando en el Gobierno. Y seguramente será por esos mimbres que pues ese reconocimiento a la ciudad, que no al, al Gobierno ni, al, ni a los técnicos, a la ciudad, pues ha, yo creo que ha perdurado como una señal de identidad de la ciudad ahora. Y yo me acuerdo de eso especialmente porque fue un momento de orgullo, de orgullo recoger en nombre de toda la ciudad un premio y, de, y de, acompañado de varias sensibilidades políticas en la corporación ese, ese premio que tanto hemos eh, lucido con orgullo todos los victorianos. Me acuerdo también siempre hay algún alguien que dice ¿dónde estabas tú el, el 11-S? Bueno, yo me acuerdo de eso por supuesto, pero eh, quizás siendo alcalde el momento que guardo en la memoria es ¿dónde estaba yo el día que ETA anunció el cese definitivo de la violencia? y Estaba acompañando precisamente que creo que debía hacerlo y lo hice por convicción a Lendakari y entonces Pachi López en Washington para vender precisamente la marca Euskadi y también por tanto la marca Vitoria y nos, nos cogió allí y me acuerdo, él tuvo que volver evidentemente, pero la emoción y la, la sensación de que aquella noticia que quizás muchos pensábamos que no podríamos vivir o que no vivíamos, íbamos a vivir tan pronto, la vivíamos, y la vivíamos allí, bueno, pues también me acuerdo de aquello y luego me acuerdo también de muchas cosas pequeñas que en el fondo son las grandes y seguramente entre reunión y reunión hablando de no sé de la estación de autobuses que por cierto eh, Anson se acuerda también de eso ya no te nombro más ¿eh? pero de la estación de autobuses entre estación de autobuses y obra de no sé qué del Palacio Europa por ejemplo había también reuniones que son las que realmente hacen grande el cargo de alcalde, que seguramente todos los que han pasado por allí, y también los concejales, porque hacen esa misma agenda, lo viven y lo sienten. Y yo, entre todas aquellas, recuerdo el de una, una señora que apareció por el despacho de alcaldía, que pidió una reunión, que cuando la recibí se sacó del bolso unas gafas rotas, se puso a llorar y me dijo que, que le ayudase porque tenía que decidir entre arreglarse las gafas o comer hasta final de mes. Y. No, no lo cuento porque sí, porque además ese, afortunadamente ese tema tenía solución. La señora no lo conocía, nosotros los 27 sí lo conocemos, se resolvió, se resolvió con un expediente de responsabilidad patrimonial porque afortunadamente se había, había tenido el tropezón, digo afortunadamente porque lo pudimos reconducir en una obra municipal y el ayuntamiento cubre esas cosas, lo solventamos. Pero me acuerdo de aquello porque es verdad que los que menos tienen son los que más dan. Yo me acuerdo de aquello y me acuerdo de aquella señora que días más tarde me esperó en la puerta del ayuntamiento con una bolsa de, de rosquillas hecha por ella. Y lo recuerdo como uno de los momentos más, más emotivos, sin duda. Y luego también, y por quitarle un poco hierro y por hablar de cosas que puedan ser más eh, distendidas, en el despacho de la alcaldía no solo pasan cosas serias, no solo se discute, no solo se negocia. Yo voy a contar, esto sí es una anécdota y, y ya termino con otra idea más a veces pasan cosas muy divertidas y a veces son cosas muy, muy divertidas y no solamente es tomarse una cerveza a veces sino otras cosas distintas. yo recuerdo una idea de tv que fue hacer una grabación de las campanadas de, pues para la transmisión aquí en el país vasco en la plaza de españa con un concierto de alaska y mario. no sé si algunos lo recordarán. pero estuvieron aquí. se, se pelaron de frío. Eh, todos los que estuvieron aquí y tomaron el ayuntamiento como si fuera su camerino mira que hay salas y me acuerdo de, de estar aquí en el ayuntamiento y de entrar en la sala de alcaldía que no me querían dejar entrar y yo tenía todas mis cosas y mis papeles que no valen nada pero bueno estaban, estaban allí y no me querían dejar entrar porque en la sala de alcaldía allí donde ahora pues también se despacharán supongo algún tema relevante y habrá discusiones y, y diálogos y bueno yo lo tuve también y los los tuvieron los demás alcaldes Allí me encontré Alaska y Mario. No os digo, ¿cómo? No os digo cómo. No, no así, no así. Me los encontré en, en paños menores y usando el despacho de camerino, pero todo tirado y uno de, de, de boas de colores y de tal. El despacho de alcaldía ha servido de camerino de Alaska y de Mario, entre otras cosas. Aquí pasa de todo y no tiene por qué ser todo serio. Voy con una, una idea y termino porque no me quiero largar. Eh, solo quiero decir que de, de alcalde he aprendido tres cosas. La primera se ha dicho aquí y, y a veces es necesario subrayarlo, especialmente ahora. Voy a hablar del pacto entre diferentes. Ahora que, que está de moda y que se ve tan necesario por las vicisitudes de las urnas, eh, que se impone, se impone. O se pacta entre diferentes o las cosas no salen adelante. Yo, cuando veo en Madrid muchas veces que, bueno, que es una novedad tener que entenderse entre distintos. Me acuerdo de mi etapa como alcalde, porque aquí, sin excepción, con todo el mundo hubo acuerdos, eh, unos más relevantes que otros, pero o se pactaba entre diferentes o no salían las cosas. Y además, siempre respetando un poco las condiciones. He puesto el ejemplo de Green Capital, porque daba igual, y todos sin excepción, todos. Y había más grupos que ahora. Estando en el gobierno o en la oposición, se apoyaban las cosas y cuando el pacto era entre diferentes y salía adelante, pues ese pacto valía más y además era más duradero. Yo creo que esa es un aprendizaje que está muy en boga ahora mismo. La segunda cuestión es que siempre me he dado cuenta de que aquí no vale uno, sino lo que vale es el equipo. En primer lugar, quiero agradecer a todo el equipo técnico, los múltiples técnicos que han tenido responsabilidades en el ayuntamiento y a todos los que han tenido también responsabilidades no de dirección, a todo el mundo, a todo el equipo técnico. Quiero agradecer. Eh, especialmente también a todo mi grupo, el grupo actual y los grupos anteriores, a todos ellos. Quiero hacer nombrar personas es, está siempre muy mal, pero porque te dejas a otras muchas. Yo digo a todo el mundo, y así no me dejo a nadie, pero quiero hacer eh, entre las personas que nos han acompañado, no, no de concejales a dos. Quiero nombrar, si puedo, a mi secretaria Carol. me cuesta mucho luego sigo con esto eh, también quiero agradecer eh, a Rafa Laza que está ahí a todos los concejales sin excepción gracias alcalde lo quiero hacer porque si no hay si no hay un equipo es muy complicado llevar esto adelante y quiero agradecerle también a, a Leticia el, el paso que da hoy, que creo que es un paso también muy importante. Y como te has aprendido muy bien la lección, yo no te la voy a decir mejor. No estáis en la burbuja. Este pleno es una burbuja, la realidad está en la calle. Lo que vimos aquí no es la realidad, solo es una parte de la realidad. La realidad está en la calle y lo que vale es siempre la calle. La tercera idea decía, pacto entre diferentes, crea en el equipo y cree en tu proyecto. El, el proyecto de todos vosotros, el vuestro y el de todos los demás, es Vitoria. Diferentes ideas. Ninguna está equivocada al 100%, ninguna acierta al 100%. Así que a trabajar, a darle, a darle fuerza. Y termino porque si no voy a, me voy a pasar como Leticia. Solo quiero decir que además de mi familia, lo mejor que me ha pasado es ser alcalde de Vitoria. Gracias. Se levanta la sesión.